para que no olvidemos, para recordar a la gente que aquí vivió hace muchos años. ¿Y no debo tenerles miedo? No, hijo. Es importante tenerlos siempre presentes en nuestro corazón. ¿Ves esas montañas tan verdes que rodean a Coscomatepec? Están aquí para protegernos. Mira a lo lejos el Citlaltepec. Él vigila lo que hacemos. Ha estado ahí siempre. Él conoce la historia de este pueblo. Amén. Dejando mujeres solas, huérfanos. No conozco otra forma de trabajo, ni quiero conocerla. Hablas así porque eres mexicano. Y a mucha honra, honro mis raíces y deseo un mejor porvenir para mi patria. Reconozco mi situación privilegiada, que ha crecido con esfuerzo y trabajo. Trabajo que ha sido remunerado, no con extorsión y exterminio. ¿Me están diciendo explotador y asesino? ¡Sí! ¡Desgraciado! ¡Maldito Jesucristo! ¡Ya arrepentirás! ¡Ya arrepentirás! ¿Qué pasó? Un personal de infantería fue a hacer un rondín allá por la loma. Se toparon con un grupo de españoles parapetados. Ya nos habían causado algunas bajas. Estaban preparando otro ataque, pero logramos someterlos. ¿Dónde están? En el traspatio de abajo. Esta guerra no termina. Los fusilaremos al amanecer como escarmiento. ¡Que se enteren! ¡No tenemos miedo! Estamos defendiendo nuestra tierra. Estamos defendiendo nuestra bandera, nuestra patria. Nicolás, escúchame. ¿Para qué derramar más sangre? Piensa en tus hijos. ¿Qué país les vamos a dejar? Voy a ver. ¿Es para ti? Participo que su padre ha muerto. Lamento profundamente este hecho. Lo que parece ser fue una venganza. He dispuesto a investigar a fondo. En la conciencia quedaremos con los asesinos. Su muerte no puede quedar impune. Su alma esté con Dios. No puede ser. ¡Esto! ¡Es guerra! Un sueño. Solo es cuestión de poco tiempo. Vine a decirte que siempre estaré contigo. Que nos separaron físicamente, pero que yo estaré siempre en tu corazón, guiando tu pensamiento, tus pasos. Solo basta que pienses en mí y aquí estaré. Hoy me pensaste y aquí me tienes. Padre, estoy confundido. Natural, hijo, pero piensa que la grandeza del hombre está en perdonar, que debes actuar con justicia, que la violencia genera más violencia, que la sangre llama a la sangre, que ya es tiempo de que México descanse. Hijo Nicolás, no permitas que la ira ciegue tu corazón, que tu sangre se envenene por el odio. La vida es así, como el día y la noche, como el frío y el calor. Esta lucha no se acaba vengando, matando por matar. Este necesita justicia, no venganza, hijo. Desde este momento lo nombro general brigadier, como jefe de la independencia de Veracruz. Va a ser difícil, pero tenemos que luchar por nuestra independencia.
por un gobierno autónomo, por nuestra independencia. Menos alimentos y cada día tenemos menos parque. Y los refuerzos que no llegan. Seguramente la llegada del general no será fácil. Evadir los cercos, esperar el momento oportuno. General Bravo, soy el coronel Bárcena y me pongo a sus órdenes. Planear a conciencia la defensa de nuestro pueblo y sobre todo velar por la integridad de toda esta gente. Debemos organizarnos por grupos, debemos designar a un guía para los ancianos, los niños, los enfermos y los heridos. Así será, señor. Que una avanzada a caballo se prepare para iniciar la marcha. Podremos el ataque por más que tenemos. No más sangre. Yo no quiero ver a mis montañas ni mis ríos ensangrentados. Debemos salir hacia Llano Grande. Al dejar la sierra, encontraremos una gran llanura. Nos iremos ahí. Saldremos. Completo silencio. Es una consigna. ¿Y qué hacemos con la artillería a la general? Que la escondan. Solo debemos llevar las armas pequeñas. ¿Y el ruido de los caballos? ¿Qué con los caballos? ¡Sus cascos harán ruido! Que los cubran con costales. Saldremos el capitán Machorro al frente del pelotón, calando bayoneta. Heredia por la retaguardia. He venido estrechando día a día. De tal manera que ya tenemos al enemigo en los últimos dinteles del pueblo. Ustedes saben que nos hemos venido alimentando solo de chayotes, pero ya ni eso tenemos. Mis hombres están rendidos por las desveladas, extenuados por el hambre. Por consiguiente, me he resuelto a romper el sitio a toda costa. Romper este círculo de acero. Este círculo que nos está asfixiando. Con una determinación violenta para lograr salvarnos. Escúchenme. Hoy, al paso de la noche, vamos a evacuar la plaza, pero para poder sorprendernos debemos salir con muchísima cautela, calar bayoneta. Así disputaremos el paso. Si todos ustedes quieren liberar sus vidas y también las de sus familiares, se necesita que valoricen el peligro, que procedamos con mucha sagacidad, y para el efecto deben tener todos entendido que al emprender la salida, si alguno habla, si alguno hace el menor ruido, será ejecutado en el acto. Si tienen que sacar algunas acémilas,
tendrán que calzarlas de alguna forma para que sus pisadas sean muy silenciosas. Y así lograr que la salida sea un éxito. Yo deseo salvarlos. Yo deseo también salvar mi vida para seguir luchando en defensa de mi patria. Si muero en la demanda, llenaré con sangre los ideales, esos ideales que me guían. Los que quieran ser libres, tomen las armas que dispongan y síganme. Yo iré al frente poniendo mi pecho como frontera, como un escudo. Primero morir antes de que los tiranos ejercen el poder. Si todo Cosco Matepec está de acuerdo, ¡síganme! Nos han agarrado de tontos. ¡No! ¡Busquen bien las casas! ¡Busquen hasta debajo de las piedras! ¡No sea que estén escondidos! ¡Sí, general! ¡No hay nadie!